La Guardia Nacional Bolivariana arrastra a Elia Angélica cuando informaba en directo de una manifestación en Caracas. Un guardia me escucha y ordena que me quiten el teléfono y ahí viene pues una serie de golpes. Se marchó a Estados Unidos por la censura y las amenazas. Que te van a mandar a tu hijo picado en una caja. O que tienen a tu esposo que está vestido de blanco, pobrecito, se le va a manchar la camisa, lo tengo en la mira. Los periodistas que siguen allí se autocensuran. A borrar incluso las fotos en redes sociales. Hay periodistas que escriben artículos y no los firman. Prefieren no firmarlos, sobre todo si tienen que ver con la situación política. Isaac trabaja para El Nacional y también ha sufrido el dolor de la represión. Me golpearon, me robaron el celular y me rompieron los lentes, me amenazaron. ¿Tienes miedo? Sí, bastante. El director de su periódico vive exiliado en España. Nos cuenta que las políticas de control informativo vienen de lejos. El proyecto que tenía Chávez era la hegemonía comunicacional, no es sino el modelo cubano en el largo plazo. Ellos fueron impidiendo la libertad de expresión en la radio, la televisión. En estas imágenes se ve cómo ya en 2002 simpatizantes chavistas atacan una cadena de televisión tras el golpe de Estado fallido contra Chávez. Después entorpecieron el suministro de papel. Lo que hace 5 años llevó a la asfixia de su cabecera. Nicolás, nos vemos en la web. En los últimos meses el gobierno también ha bloqueado el acceso a esas webs independientes. El miedo domina el trabajo periodístico. Incluso cubrir una marcha ya se ha convertido en un ejercicio de riesgo. Ya las fuentes en Venezuela también tienen mucho miedo porque la represión evidentemente no solo contra el periodista, sino también contra las fuentes informativas. Castigar. Con un presidente empeñado en un apagón informativo.